¿Qué tal, mis nuevos conductores? ¿Cómo están? Oigan, ¿se imaginan una casa que tenga solamente una habitación y esta esté en un tapanco? Es decir, sala, cocina, comedor lo tenemos en la parte de abajo, la recámara la tenemos en la planta alta, lo cual nos va a permitir tener una gran vista. Además, este terreno es pequeño. Vamos a tener nuestros 6 metros de frente por 17.5 de fondo. De construcción son solamente 80 metros cuadrados. Para una habitación es amplia, pero es que quiero que vean qué tipo de casa es. La realidad es de que si están buscando una casa de solteros o están buscando una casa en pareja para ir arrancando, este tipo de idea está increíble. Así es que si quieren ver cómo se ve una casa de una sola habitación en un terreno pequeño, pues quédense y venga, vamos a darle. Y bueno, mis nuevos constructores, esta es la casa. Como les decía, vamos a tener 6 metros de frente. En esos 6 metros de frente, algo que yo les voy a recomendar va a ser que nosotros podamos diseñar nuestros accesos, ya sea al centro del terreno o que lo tengamos en una orilla. En esta ocasión podemos ver cómo está del lado lateral. Si lo tuviéramos nosotros, que tal vez se les ocurra, bueno, lo vamos a poner aquí. Si ustedes van a tener 2 cajones de estacionamiento, la realidad es de que va a ser incómodo. Cuando estacionen aquí, tuvieran aquí la puerta, no va a ser bueno. Entonces, consejo de diseño es de que ustedes puedan poner su acceso, ya sea al centro o en un lateral, en el que ustedes quieran. Pero bueno, en el diseño de esta casa vamos a tener al frente este espacio de 6 metros y el material que están utilizando es un adocreto. Podemos ver el material. Este es en un acabado, digamos, natural. Lo podemos ver que es como un poquito grisesón. Y el formato es un formato pequeño, es un bloc de 15x15. Este tipo de material nos va a permitir a nosotros que sea permeable. Cuando llueva, como esto no está pegado con mortero, con algún material, prácticamente con arena se va apretando, nos va a permitir que cuando llueva esto se filtre. Lo que es la fachada, se dan cuenta, también es muy ciega. ¿Por qué? Porque del otro lado nosotros nos vamos a dar cuenta que está completamente abierto a las vistas que vamos a encontrar. Ahorita nos encontramos nosotros en Cibata y bueno, estamos en una de las partes altas del fraccionamiento, lo cual nos va a permitir tener un gran ventanal con una gran vista. Al frente vamos a tener 2 contrastes, lo que va a ser esta piedra, que digamos esta piedra no viene en un formato ortogonal o laminado, prácticamente esta la podemos encontrar como le dicen en plato roto, es como vienen las lajas rotas, así las vamos a ir colocando y bueno, estas se van junteando para poder dar este acabado. Y lo demás va a ser completamente ciego con un cambio de pintura. Podemos ver esta piedra blanca galarza, como la encontramos en un tono un poquito más crema y en la parte de arriba está tirándole como algo un poquito más café. Ahora sí, vámonos al interior de la casa. Aquí vamos a encontrar nosotros un cambio de nivel. Si se dan cuenta, vamos a tener un escalón de lo que es el estacionamiento hacia lo que es el interior de la casa y de nuevo se vuelve a repetir cuando entramos a la puerta. Quiero que vean esto. Vamos a tener este elemento el cual nos va a estar protegiendo a nosotros de la lluvia, del sol y eso nos va a ayudar a que podamos tener una puerta de madera. Pero ahora sí, vámonos al interior porque el interior de verdad van a ver cómo vamos a llegar a un espacio y este ¡pum! Explota porque está prácticamente la mitad de la casa a una doble altura. Chéquense esto nada más. Quiero que vean cómo abro la puerta. Se siente este espacio sumamente amplio, pero si se dan cuenta, dando 2 pasos, ya están en este espacio a doble altura. Vean la amplitud que tiene esto. Nosotros de piso a techo, pensando que es una casa de una recámara, vamos a pensar que son espacios apretados, pero vean nada más la magnitud de la altura que vamos a tener aquí. Yo calculo que debemos tener nosotros unos entrepisos de 3 metros. Esto debe ser por ahí de 6 metros a 6 metros 30. La realidad es de que se siente un espacio muy amplio. Y ojo, esto se está buscando que sea, digamos, una casa, digamos, de lujo para una pareja, para un soltero. Y creo que es un diseño muy interesante. En el área social que vamos a tener nosotros, vamos a tener espacio para tener una sala. En esta parte aquí podríamos tener un pequeño comedor, pero se está buscando, recuerden, es solamente para una persona, una pareja, no van a tener hijos, tal vez no van a tener visitas que estén llegando. Y del otro lado, vean, queda de manera muy funcional una cocina pequeñita. Esta cocina yo creo que la están resolviendo por ahí de 3 metros o 4 metros. Están dejando esta área de la barra. Esta área de la barra están aprovechando que haciendo esta barra un poquito más ancho para que sirva que como área de preparación, pero también nos sirva a nosotros como área para desayunar. Si se dan cuenta, aquí ya están dejando estos banquitos, los cuales nos van a permitir el que esté esta parte volada, que podamos aprovecharlo como área de desayunador. Y algo que me gustó a mí mucho fue que dejaran la campana y la parrilla en esta parte aquí. Se van a dar cuenta que tal vez la parrilla es de 4 quemados, que dirán, oye, aquí yo quisiera más. Pero también vamos a pensar de nuevo en esto. Está pensado para
una persona o para una pareja. Creo que con esto es más que suficiente para que se la puedan pasar muy bien y puedan preparar todo lo necesario. Del otro lado, nosotros vamos a encontrar lo que van a ser las alacenas y vamos a tener también separados los espacios. Muchas veces les hablo yo de lo que es la torre de hornos, que esa torre de hornos en ocasiones la encontramos de manera vertical, que vamos a tener el microondas y aparte el horno. Aquí lo están separando, vamos a tener la parrilla en la parte de arriba y están dejando el horno abajo, pero esto está separado. No es una estufa convencional, la cual sí la puedes encontrar pues toda completa, sino esto está separado. Y vamos a tener todas estas alacenas, que son alacenas en este color gris, que la verdad se ve bien y es en un color en alto brillo. Quiero que lo vean, de hecho, miren, por si ahorita lo pueden ver como un poquito opaco, pero chequen, esto viene cubierto. Digo, esta casa la están entregando, esta casa no es de nosotros, de hecho está en venta. Si les interesa, en el primer comentario en la descripción les dejo toda la información, pero aquí podemos darnos cuenta cómo está el alto brillo. En la parte de atrás están dejando más área de preparación y el área de lo que va a ser nuestra tarja, y si se dan cuenta, queda muy funcional esta cocina. Saco las cosas de aquí, las lavamos, preparamos, cocinamos, si se dan cuenta, realmente esto está en el triángulo, en el famoso triángulo del funcionamiento, y va a ser muy práctico y también el tamaño es muy bueno. Y de este lado vamos a tener nosotros el espacio para lo que va a ser el área de lavado. También va a ser un área de lavado compacta donde vamos a tener lavadora, secadora, fregadero y demás. Digo, en un espacio, si se dan cuenta, este espacio debe ser alrededor de 1.40 m por 1 metro, por 2 metros. Digo, puede entrar prácticamente todo para un área de lavado. Y lo que más me gustó, digo, es el área social. Como les decía, esta área social sientes que es como un embudo, ¿no? O sea, tú vienes de un espacio de afuera donde estás esperando tener una casa en 2 pisos, ¿no? Pero no te esperas ver prácticamente la mitad de la casa volando. Al frente vamos a tener completamente el ventanal, que ojo, quiero que vean ahorita la recámara en planta alta para que vean la vista de lo que les estoy hablando. Si se dan cuenta, este ventanal está seccionado, están dejando una viga al centro y de ahí están dejando elementos fijos. Está padre que estos elementos fijos están alineados, es decir, yo esta ventana que tengo aquí está alineada con el fijo de arriba para que parezca que esto está ahora sí que de manera continua, ¿no? A mí ese detallito me gustó mucho. Y también estas ventanas son en aluminio, son una línea residencial y la realidad se sienten de muy buena calidad. La parte de atrás, si ustedes hacen una reunión, digo, yo sé que está pensado para solteros, pero si hacen una reunión, queda un espacio bastante cómodo y también ya viene incluido lo que es esta tina, ¿no? Entonces, imagínense si ustedes son ahora sí que solteros y vienen cansados o cansadas de trabajar y se quieren dar un lujito, esto queda completamente privado, nadie los va a ver. En la parte de arriba van a tener una muy buena vista y aparte vas a tener este jacuzzi afuera. Creo que es algo, digo, si yo estuviera soltero, sería algo que me encantaría a mí tener. Vámonos hacia la parte de arriba. En la parte de arriba van a tener este diseño de escaleras. Las escaleras están en 2 secciones. Vamos a tener una primer parte de concreto y la otra parte van a estar en esta estructura metálica con estos escalones. A mí me gusta mucho esto, ¿por qué? Porque al dejar estos elementos con el cristal templado, incluso sientes que tiene mayor espacio la casa. Pero bueno, vámonos a ver la recámara principal. Ah, perdón, antes de irnos también, en la parte de abajo vamos a tener nosotros un medio baño. Este medio baño pues le va a dar función ¿a qué? A toda la casa en la planta baja, que creo que va a ser muy útil para que no estén subiendo. Digo, si tienes alguna pequeña reunión, no creo que quieras que estén subiendo lo que va a ser tu espacio personal, ¿no? Con esto nos vamos hacia la parte de arriba y en la parte de arriba vamos a tener nosotros una recámara de dimensiones amplias y miren, aquí vuelve a cambiar también el diseño de la escalera. Estos detallitos a mí la verdad se me hacen muy bonitos. Llegando a la parte de arriba, vamos a encontrar nosotros que el área de la recámara es completamente abierta. Vamos a tener nosotros 6 metros y en esos 6 metros están resolviendo lo que va a ser un baño completo, que este baño completo aquí podemos ver. Vamos a tener lo que va a ser la regadera al fondo, nuestro sanitario y nuestro lavamanos. Y de este lado queda un espacio muy bueno para tener una cama king size y se están dejando incluso burós generosos de un lado, burós del otro lado. Y están aprovechando todo este espacio para nosotros poder tener el área del closet. La realidad es de que no se me hace un espacio pequeñito, creo que está muy vasto, pero lo que más me gustó es quiero que vean del otro lado. Están dejando aquí este espacio para que pueda circular de manera muy cómoda. Incluso podrías tener un pequeño escritorio en esta parte de aquí, un mueble de TV, pero lo que está muy padre es la vista. Quiero que vean la vista. Ahí esta vista que vamos a tener nosotros es la vista hacia Cibata. Este fraccionamiento lo están construyendo. De hecho, la casa se encuentra en preventa, como les decía. Pero vas a tener esta vista. La realidad de tener este gran ventanal te va a ayudar a tener esas vistas.
Otro detallito que también me gustó, ya que estamos aquí hablando de la doble altura, es cómo resaltan ese espacio. Y se dan cuenta, ese muro de ahí le metieron un tapiz, en lugar de que fuera todo prácticamente en este color como aperlado que tiene, porque no es blanco, tiene como una gama de colores que se ve un poquito diferente, pero el que hagan estos remates o estos cambios de material, a mí en lo personal me gusta mucho porque sientes cómo está enmarcando el espacio. Se dan cuenta, vean qué bonito se ve desde la parte de arriba, cómo van a tener esa sala y ese tapiz, la verdad hace que se vea muy bien. Aprovechando también de este ventanal, quiero que vean, este ventanal puede tener un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Si se dan cuenta, ya tiene las persianas, pero ¿cómo ustedes van a subir y bajar esas persianas? Si ustedes van a hacer un diseño similar a este, no olviden algo. Si se dan cuenta, en la esquina están dejando unos contactos. Esos contactos son sumamente útiles. ¿Por qué? Porque con esto vas a poder automatizar esas persianas. Si a ti se te olvida dejar eso, créeme, cuando tienes un espacio a doble altura y tú quieres esto, taparlo con cortinas o con persianas, si no tienes eso va a ser un dolor de cabeza. Entonces, en tus diseños siempre intenta dejar una preparación de unos contactos para que puedas automatizar esto. Si esta idea de los contactos te fue útil, tengo un video en el cual te explico todo sobre contactos y apagadores para que no tengas errores en tu casa. Ese lo puedes ver aquí, pero si también no quieres tener errores en tu diseño, tener más tips de diseño, costos, construcción o cualquier cosa relacionada a las bienes y raíces, suscríbete al canal, dale click a la campanita y nos vemos. Cuídense, chao.